Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y una apasionada por contar historias. Y gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Y en esta ocasión los saludo desde este predio llamado Bravío Mar, ubicado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Aquí se dedican a una actividad muy importante que es el cultivo del aguacatejas, el cual es exportado hacia Europa, y también hay otras actividades agropecuarias. Y una actividad muy importante para destacar es que Natalie, la dueña de esta finca, cuida alrededor de 11 perros porque a ella le gustan mucho los animales. ¿Cuál es el mejor cruce para realizar en la ganadería del Trópico Bajo? Un productor nos comparte su experiencia. Además, una experta nos explica cómo prevenir y controlar la broca en el café. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En Colombia los cruzamientos más comunes son realizados con bovinos de raza europea y cebuina, con el fin de tener animales que tengan capacidad de adaptación al trópico y que tengan una mayor resistencia. Una de las ventajas del cruzamiento es que con él se pueden obtener cualidades individuales de determinadas razas y dar lugar a un biotipo F1, que compartan las mejores características de esas dos especies involucradas, así como lo realizan en el Rancho Gibraltar, ubicado en la ciudad de Pereira. A ver, para esta región hemos identificado como biotipo ideal para la producción de leche, especialmente en estas, bajo las condiciones agroecológicas de la zona, los animales que son, nosotros los llamamos F1, que son producto de cruzamiento de dos razas, donde estamos buscando básicamente la complementariedad de estas. Una raza especializada en la producción de leche y la otra es la que le va a aportar el vigor híbrido y le va a aportar rusticidad al animal nuevo. Una de las mayores recomendaciones a la hora de realizar cruzamientos para obtener un F1 es que se haga entre razas de la línea Bos Indicus y Bos Taurus. La primera le aporta resistencia y calor a las enfermedades tropicales, mientras que la segunda le brinda productividad de leche. Para nosotros los mejores cruzamientos son con animales que aporten, el uno le va a aportar rusticidad y el otro le va a aportar producción y volumen de leche. Entonces estaríamos hablando de cualquier raza Bos Indicus con razas especializadas en la producción de leche, es decir, podrían ser Gier por Holstein, Simmental por Gier, Simmental por Gusserat, Holstein por Gusserat. Cuando las temperaturas aumentan, la producción de leche disminuye, al igual que la grasa, los sólidos totales y proteína, por lo que se le aconseja a los productores tener planes de adaptación que les sirvan a los animales en épocas de lluvia o de altas temperaturas. Con los ejemplares F1 no es tan común ese problema, debido a que su genética los hace más resistentes frente al estrés calórico. El componente indicus que tienen les va a dar una adaptabilidad al medio, entonces ellos pueden tolerar unas temperaturas un poco más altas, les va a dar también resistencia a una mayor resistencia a enfermedades muy comunes de la zona, como son las fiebres de garrapatas, y como lo dije anteriormente, ellas pueden expresar mejor su potencial y reproductivamente se comportan mejor. La capacidad de ser doble propósito de los biotipos F1 constituye a especies enfocadas en la producción de carne y a la alta producción individual de leche por vaca en un día. Con este cruzamiento el productor puede duplicar los beneficios de estos animales al no depender solo de la producción de leche, sino que también de la de carne. Nosotros encontramos en un promedio en la zona animales de 12 litros, ¿cierto? De 12 litros día. Pero con unos cruces de animales ya más especializados, bajo las mismas condiciones, mejorándole un poquito las condiciones de manejo y nutricionales, podemos encontrar animales fácilmente de 22 litros día. Los expertos aconsejan realizar un estudio previo al momento de realizar una compra de un F1, debido a que se debe tener en cuenta la ubicación geográfica del lato donde va a permanecer el animal, además saber cuál es su información genética con el fin de saber si es apta para vivir en los parámetros de una finca determinada. Para nosotros el error más común es dejarse llevar por las modas y no tener claro cuál es el tipo de animal ideal para su finca. Es decir, cada finca es un universo y lo primero que tenemos que definir es cuál es el tipo de animal que se nos va a comportar mejor allí. Hay que tener claro que las vacas que son, o aquellas razas que son especializadas en producción de leche, necesitan unas condiciones de clima muy diferentes a de pronto las que les podemos ofrecer. Los principales aportes que brindan los bovinos F1 son facilidad a la hora de parto, fertilidad, vitalidad del ternero y composición de la leche, debido a que esta cuenta con mayor potencial para producción de kilogramos grasa, proteína, lactosa y sólidos no grasosos de las vacas. En la finca de hoy, habla el experto.
La broca es un insecto que ataca el grano del café y trae consecuencias muy graves para el caficultor, porque cuando ataca el grano, ese grano se pierde. Acá en la finca hemos implementado un sistema de trampas artesanales que son muy económicas. Usamos ambientador que tenga como fragancia frutos rojos, que es como parecido a lo de la cereza del café. Una botella puede ser de gaseosa o de cualquier envase plástico. Se le hace un huequito y ahí dentro ponemos una botellita más pequeña o un tarrito más pequeñito y ahí colocamos el ambientador. Abajo dejamos el espacio para colocar agua con jabón, para que cuando ellas lleguen entonces caen al agua y no pueden volver a salir. Cada mes se hace el recorrido por todo el cafetal para ir limpiando y ir mirando a ver si han caído. Miren con este panorama tan maravilloso con el cual me despido, una piscina en medio de la naturaleza y un día soleado. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Mañana tenemos una cita nuevamente, señores productores de Colombia y televidentes. Hasta pronto.